Puedes crear un señuelo con algún cadáver. Los soldados abandonarán su puesto para investigar y podrás entrar en la zona que vigilaban. ¿Qué piensa ese hombre? ¡Te voy a cortar las manos! ¡Muere, ladrón! ¡Ladrón! ¡Eres escoria! Por favor, señor. ¿Tienes dinero? Unas monedas. ¡Muere, ladrón! Pido unas monedas. Me pregunto dónde va. Me pregunto si lo daño a alguien. Lo que puedo ofreceros. No vais. No debería correr de esa forma. Me pregunto dónde está. Ah, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ese loco? No se te permite estar aquí. Márchate. ¿Por qué hace eso? Vaya. ¿Hay alguna razón para que haga eso? Thank you.
hay hambriento. Necesito comida. Tengo hambre. Solo me tal vez no me oíste. ¡Guardias, deprisa! ¡Ese hombre! ¿Crees que alguien le persigue? ¿Qué le molesta? Porque te voy a cortar la cabeza. ¡No le dejéis escapar! ¡Vamos a matarle! ¡Seguidle el ritmo! ¡No dejéis que escape! ¡No te le vas a escapar! ¡No estoy perdiendo el tiempo! ¡Cálculo es! ¡Genial, eres mi Jackie! ¡Déjalo! ¡No tienes escapatoria! Altair, mi amigo, mi hermano. ¿Cuánto tiempo? ¿Has tenido alguna noticia de Ada? ¿No? Lástima. Pero seguro que volverás a verla algún día. He oído que una pluma ha caído sobre la cabeza de Abul Nukud. Quizás pueda ayudarte. Pero tengo mi propia misión. Debo eliminar a 4 objetivos antes de las 12. Podríamos cooperar como en los viejos tiempos. 2 tú y 2 yo. Son la guardia personal de Abul Nukud. Los identificarás enseguida. ¿Cómo se puede ser tan distinta? Por favor, ¿puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma y hambrienta. ¡Comida! Tengo hambre. Solo unas monedas, por favor, señor. ¿Tienes dinero? ¿Era absolutamente necesario? ¿Qué le ocurre? Han venido al lugar. Las mejores mercancías del lugar. Ha sido grandioso. Como en Alep, ¿recuerdas? Te daré lo que he encontrado en uno de los hombres del mercader. Creo que es un mapa de la posición de sus guardias. Te será de ayuda en tu misión. Si vuelves a Damasco, ven a verme. Sabes que mi puerta siempre está abierta. La paz sea contigo, amigo. ¿A dónde va? ¡Aléjate! Has sido muy amable al venir. Es un honor servirte. ¿Qué deseas? La carta que te he dado debe llegar al campamento de Shalahadin. Busca al hombre al que llaman Hisham. Él podrá ayudarte. Pero no le hables a nadie de esto.
Nadie sabrá nada. Entonces hemos terminado. La paz sea contigo, Altair. ¿En qué puedo ayudarte? He hecho lo que me dijiste y he averiguado lo que necesitaba. Ilumíname con tu conocimiento. Abul Nakut está corrompido hasta la médula y sus conciudadanos lo desprecian porque roba dinero destinado al pueblo de Damasco y lo gasta en su provecho. Ahora mismo está haciendo preparativos para una gran fiesta. Sus guardias y sirvientes estarán ocupados atendiendo a los huéspedes. Ni siquiera sabrán que estoy allí. Impresionante, amigo mío. Dicen que estropeas todo lo que tocas. Pero yo no. No. Yo confiaba en ti. Y no me has defraudado. Considera tuya esta humilde casa hasta que estés preparado. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Lárgate. ¿Ha perdido el juicio? ¡Alta todo, Seyanna! ¿Quieres algo? No, por favor. No te vayas. He hallado la fuerza para defender con firmeza nuestra gran civilización. No os equivoquéis. ¿Qué hace? Luchamos por nuestra... ¿Te gusta lo que ves? Mira qué chulo. Mi familia está enferma y hambrienta. ¿Podrías darme unas monedas? ¡Unas monedas! Solo pido unas monedas. Vete de aquí. Por favor, ¿puedes darme algo? Vete antes de que me enfade, campesino. ¡Deja de correr! ¡No puedes escapar! ¡Largo de aquí! ¡Allí! ¡Venid rápido! ¡No dejes! Usa a los eruditos rescatados para pasar inadvertido en área.
¡Ladrón asqueroso! ¡Te voy a cortar las manos! Por favor, que alguien haga algo. Obedeces a un dios falso. No me hagas daño, por favor. No hay razón para que estés aquí. Nosotros somos los verdaderos hijos. ¡Es una tragedia! ¡Yo os digo que es un honor morir sirviendo señor Dios! ¡Arrojádmelo una! ¿Tú te atreves a robar delante de mí? ¡Existe, mayor Dios! ¡Pues va a costarte la vida! No deberías estar aquí. Tú lo quieres, yo lo tengo. ¡Detenedlo! ¡Ladrón! ¡Unas monedas! Solo pido unas monedas. Por favor. ¡Ahí! ¡Ladrón asqueroso! ¡Te voy a cortar las manos! ¿Te atreves a robar delante de mí? ¡Por donde no me voy a hablar! ¡Hablan un subir la cara! ¡Tocad al machado! Bienvenidos, amigos. Gracias a todos por acompañarme en esta velada. Vamos, comed, bebed y disfrutad de estos placeres que con gusto os ofrezco. Tomaos vuestro tiempo, yo esperaré. Confío en que todo sea de vuestro agrado, amigos míos. Bien, bien. Me complace veros a todos tan felices, porque vivimos días oscuros, amigos míos, y debemos disfrutar de la vida ahora que aún podemos. La guerra amenaza con devorarlo todo.
Saladin lucha con valentía por lo que cree, convencido de tener vuestro apoyo incondicional. Vuestra generosidad permitirá que su campaña continúe. Vamos, levantemos nuestras copas. Por vosotros, queridos amigos. Gracias a vosotros hemos llegado donde estamos. Confío en que recibáis la recompensa que sin duda merecéis. ¡Cuánta amabilidad! No la esperaba de vosotros. Vosotros que me habéis juzgado con tanta ligereza y con tanta crueldad. ¡Oh, no fijáis ignorancia! ¿Me tomáis por idiota? ¿Veis que no me entero de lo que hablais de mí a mis espaldas? Pues sí, lo he oído. Y me temo que no será fácil olvidar. Pero no os he invitado hoy por esa razón. No, esta noche quiero hablaros de esta guerra y de vuestra participación en ella. Entregáis vuestro dinero sin preguntar a sabiendas de que con él compráis la muerte de miles de personas. Ni siquiera sabéis por qué luchamos. La integridad de Tierra Santa, me diréis, o por la maldad de nuestros enemigos. Mentiras que os contáis para acallar vuestras conciencias. No, todo este dolor nace del odio y del miedo. Os molesta que sean diferentes, igual que me odiáis a mí, porque yo también soy diferente. Compasión, misericordia, tolerancia. Son palabras que no significan nada para vosotros, ni para esos invasores infieles que saquean nuestra tierra en busca de oro y gloria. Y yo digo, ¡ya basta! He decidido consagrarme a otra causa. Una que nos traerá un mundo nuevo. Un mundo en el que los hombres por fin puedan vivir juntos y en paz. Lástima que vosotros no viváis para mí. ¡Matad a quienes intenten escapar! ¡Ayudadme! ¡Guardias! ¡Guardias! ¿Dónde han ido todos mis guardias? ¡Ahí os atrapan! ¡No atraparás! ¡Guardias, detenente! ¡Alejándome! ¡Vámonos a parar! ¡Es imposible vencerme! ¡Apartaos de mi camino! ¡Apartaos de mi camino!
¡Deshace de mí! Descansa en paz. Sus palabras ya no te pueden herir. ¿Por qué has hecho esto? Dime. Robabas dinero a los que dices acaudillar y lo enviabas fuera con algún propósito. Quiero saber dónde iba y por qué. Mírame. Mi cuerpo es una ofensa para la gente a la que gobierno. Esta noble vestimenta apenas me sirve para mitigar sus gritos de odio. Entonces se trata de venganza, ¿no? No, no es venganza, sino conciencia. ¿Cómo podría financiar una guerra en nombre del mismo Dios que me considera una abominación? ¿A quién sirves si no es a la causa de Salah Adin? Lo sabrás a su debido tiempo. Creo que de hecho tú ya lo sospechas. ¿Por qué esconderse? ¿Y por qué los actos siniestros? No es tan distinto de tu propio trabajo. Tú quitas la vida a hombres y mujeres absolutamente convencido de que sus muertes mejorarán el destino de aquellos que quedan. ¿Un mal menor por el bien común? Ambos somos iguales. No, somos diferentes. Ah, puedo verlo en tus ojos. Tienes dudas. Tú no puedes detenernos. Tendremos un nuevo mundo. ¡Patético! ¡Muere, ladrón!
Ya me han dicho que lo has logrado, Altair. El reino de terror de Abul Dakut terminó. Me alegro de oírlo. Los mató. A todos sus invitados. Usó veneno. Un arma de cobardes. Les culpaba por la guerra. Quería acabar con ella. Qué raro. De todos modos, el visir era conocido por ser algo diferente. Tal vez era un síntoma de su extravagancia. Tal vez. Suenas poco convencido. Habla con Al-Muali. Él podrá darte una explicación mejor. Sí. Voy a ver qué me cuenta. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Usa a los eruditos rescatados para pasar inadvertido en áreas vigiladas. Ven, Altair. Ya me he enterado de tus éxitos. He cumplido tus órdenes. Bien, bien. Te noto raro, como ausente. ¿Qué te pasa? Cada hombre al que mato me habla con enigmas. Después, cuando vengo a pedirte respuestas, me contestas con misterios y acertijos. Se acabó. ¿Cómo te atreves a decir se acabó? Yo soy el que los mata. Si quieres que siga, tendrás que hablarme claro de una vez. Ten cuidado, muchacho. No me gusta ese tono. Y a mí no me gusta que me engañen. Te he dado la oportunidad de recuperar el honor perdido. Más bien, arrebatado. Por ti. Y ahora me mandas a buscarlo como a un perro detrás de un hueso. Pues tendré que buscar a otro. ¡Qué lástima! Tenías un gran potencial. Si tuvieras otro asesino, ya lo habrías mandado a él. Dijiste que encontrarías la respuesta cuando no necesitara hacer la pregunta. No te pregunto. Exijo saber qué relación hay entre esos hombres. Lo que dices es cierto. Esos hombres están unidos por un juramento de sangre como el nuestro. ¿Qué son? Non nobis, domine non nobis. Templarios. Ahora por fin comprendes el poder de Roberto de Sable. Todos esos hombres, gobernantes, generales... Todos han jurado servir su causa. Sus actos individuales no tienen sentido. Pero en conjunto, ¿qué es lo que buscan? Conquistar. Quieren la Tierra Santa, pero no en nombre de Dios, sino para ellos mismos. ¿Qué pasa con Ricardo y Saladin? Los templarios destruirán a todo el que se les oponga. Puedes estar seguro de que tienen medios para hacerlo. Entonces hay que detenerlos. Esa es nuestra misión, Altair. Hay que liberar al mundo de esa lacra. ¿Por qué me has ocultado la verdad? Quería que tú mismo la descubrieras. En toda tarea, el conocimiento precede a la acción. La información adquirida es mucho más valiosa que la recibida. Además, tu conducta reciente no me inspiraba mucha confianza. Ya veo. Altair, tu misión no ha cambiado. Solo ha cambiado el contexto en que la percibes. Armado con ese conocimiento, comprenderé mejor a los templarios que quedan. ¿Hay algo más que quieras saber? El tesoro que Malik halló en el templo de Salomón. Roberto estaba ansioso por recuperarlo. A su debido tiempo lo sabrás todo, Altair. Igual que has descubierto por ti solo el papel de los templarios, comprenderás la naturaleza de su tesoro. Por ahora, anímate pensando que no está en su poder, sino en el nuestro. Si ese es tu deseo. Lo es. Se te ha devuelto otro grado y también un arma más. Úsala para honrar a la hermandad. Altair, antes de irte... ¿Sí? ¿Cómo sabías que no iba a matarte? La verdad, maestro, es que no lo sabía. Ha sido un acto de fe. ¿Qué pasa? ¿De qué huye? Debéis ser la espada.
Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Lleva tiempo desenvainar otra hoja, así que el primer ataque ha de ser el último. Subir por una escalera para llegar a un tejado es un comportamiento aceptable. Trepar. Thank you.
bloquear un ataque fuerte hará vulnerable a tu enemigo. Remátale rompiéndole las piernas o lanzándole al suelo. Al infierno, esto no lo olvidaré. Ladrón, yo te enseñaré a no robar. No se te permite estar aquí. La fama de tus hechos se ha extendido al Tahir. Veo que tu corazón es sincero en su deseo de redimirse. Hago lo que puedo. Y a veces lo haces bien. Supongo que es tu trabajo lo que te trae a mí, ¿no? Sí. Mi objetivo es Guillermo de Montferrat. ¿Qué puedes contarme de ese hombre? Guillermo ejerce como regente mientras el rey hace la guerra. A la gente le extraña por los problemas que hay entre Ricardo y el hijo de Guillermo, Conrado. Pero yo creo que Ricardo ha sido astuto. ¿En qué sentido? Ricardo y Conrado discrepan en casi todos los asuntos. Aunque en público son muy corteses, se rumorea que el uno anda tramando planes contra el otro. Y además, está ese asunto de los sarracenos capturados de Acre. Conrado ha regresado a ti y Ricardo ha obligado a Guillermo a quedarse aquí como huésped suyo.
¿Querrás decir como Ren? Lo llames como lo llames. Su presencia debería disuadir a Conrado de actuar. No entiendo mucho de política. Aún así, comprenderás que tus actos van a determinar el futuro de esta tierra. Tú también eres un político, a tu manera. Como quieras. Ahora, ¿dónde puedo empezar mi búsqueda? En la ciudadela de Ricardo, al suroeste. O más bien, en el mercado de enfrente. La Catedral de la Santa Cruz también está en esa dirección. Es un lugar frecuentado donde encontrarás gente locuaz. Por último, prueba en el límite oeste que separa los barrios de la cadena y el de los hospitalarios. Creo que será suficiente para empezar. Muy bien. No te molestaré más. Tú nunca molestas. ¿De qué huye ese idiota? ¡Que caiga la peste sobre Saladino! ¡Que caiga sobre su pueblo! Vinimos en paz a Tierra Santa para predicar el mensaje del Señor. Pero ellos lo rechazaron. Se negaron a aceptar a Cristo como Salvador. Seguid firmes. No renunciéis. Sin nuestra ayuda, Ricardo y sus hombres no podrán liberar Tierra Santa. Debemos hacer todo lo posible por colaborar con su justa causa. Cultivad vuestras tierras. Ayudad a los heridos. Rezad por quienes se sacrifican al servicio del Señor. Todos debemos hacer nuestra parte. Sed fuertes, ciudadanos. Permaneced en vuestra fe. Aunque el sendero es largo y las pruebas muchas, sabed que Dios os contempla. En su mano la tenía nuestros guerreros. ¡Caiga la peste sobre Saladino! ¡Que caiga sobre su pueblo! ¡Vinimos en paz a tu Tierra Santa! ¿Por favor, señor, dinero? ¿Habías visto a alguien hacer eso antes? Yo nunca. ¿Tendrá alguna razón para hacer eso? ¿Para qué hace eso? ¿Pero qué piensa ese hombre? ¡Ladrón! Yo te enseñaré a no robar. Thank you.
Marcel, debería dejar de comportarse como un crío. ¡No vas a morir! ¡Ya te tengo! No tienes escapatoria, ríndete. ¿Crees que vas a salvarte escondiéndote como una rata? ¡Te veo, está ahí! Tendrás una razón para hacer eso. Eso. Muere, Paco. ¡Dios! Maldito ladrón, te voy a cortar las manos por eso. ¡Eso duele! ¡Basta, por favor! ¡Muere, ladrón! ¿Nadie va a ayudarme? ¡Maldito ladrón, te voy a cortar las manos por eso! ¡Dímelo, por favor! ¿Te atreves a robar delante de mí? Pues va a costarte la vida. ¿Nadie va a ayudarme? No te me acerques. ¿Supone que debo tenerte miedo? Puedo matarte con los ojos cerrados. ¡No te escaparás de mí! ¡No te escaparás, Luna! Supongo que debo darte las gracias, aunque me las habría arreglado yo sola. Aún así, me has hecho un favor. Me aseguraré de que seas compensado. ¿Quién haría algo tan... ¿Qué le ocurre? El maldito idiota debe de estar mal de la cabeza. ¡No, no me mates! Ah, eres tú, Altair.
Me habías asustado. Los hombres de Ricardo van detrás de mí, dos de ellos. Intentaba pactar con ellos, pero vi que iban a traicionarme, así que he tenido que huir. Tú serás mi ángel de la muerte y cortarás su cabeza antes de que corten la mía. Cuando acabes, te contaré cuál era el trato. Sonreído. Dios sabe qué atrocidades pensaban cometer esos hombres. Por suerte has llegado justo a tiempo, extranjero. Le hablaré a mi esposo de tu gran valentía. Hola. No vuelvas a hacer. No puedes hacer. ¿Entendido? ¿Puede ser tan descuidado? Debe de estar huyendo de algo. Enseñaré a no robar. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Esto es un mal augurio. ¿Qué? ¿Quién es esto? ¡Dímelo!
necesito comida. Tengo hambre, solo unas monedas, os lo ruego. Mi familia está enferma y se muere. ¿Os sobra alguna moneda? ¿Ha llamado algo la atención? Debería parar ya. Sí, sí. ¿Por qué razón hará esas tonterías? Es un alivio saber que estoy a salvo. Gracias, maestro. Intentaba hacer un trato con los guardias de la ciudadela para que dejaran las puertas abiertas aunque hubiera una alerta. Te he fallado. Ahora solo podrás escapar de la ciudadela de Ricardo trepando por la muralla. Perdóname. Parece que lleva prisa. ¿De qué huye ese idiota? ¿Qué está haciendo ese hombre? Qué raro. ¿Por qué hace eso? Wir können tun, was immer wir wollen. Hinfort, Bettler! Nimm die Rache und Urteil! Voy a darte plaza! Esto no será nada difícil. Por Dios, no me hagas reír. No, puedes usar tus habilidades de sigilo para despistar. Le pregunto a dónde. Increíble. ¿Por qué querría alguien hacer eso? Señor, le seul, l'unique. No eres ningún monje. Tu dios te ha abandonado. ¡Elanda Deep! Debería dejar de comportarse como un crío. Que lo rodean. Ahora se retiran al sur. ¡Suplican a su vida! ¡Ipdal wird mit dem Tode bestraft! ¡No lo conseguirá! ¿He hecho algo malo? ¡Ipdal wird mit dem Tode bestraft! No tienes motivos para estar aquí, vete ya. Vous obéissons, señor. Le seul, l'unique. Patético. Este viejo va a llorar. Où vas-tu comme ça, vieillard? Señor, el único. ¿Habíamos terminado de quejarte?
obéissons. Vas ver a tu. Te voy a cortar la cabeza. No te me vas a escapar. Verfluchter Feigling! Dann verkrieche dich hart wie eine Ratte! Presta mi atención, Altair. Guillermo de Montserrat ha cambiado a muchos honrados mercaderes del barrio por hombres leales a su causa. Quiere quebrar la fe del pueblo en el rey Ricardo, cobrando a los ciudadanos precios desorbitados. Expulsa a esos mercaderes corruptos. Busca sus puestos y destrúyelos. Casi me matas. No debería correr de esa manera. Os lo suplico, señor. Os lo suplico. Solo unas monedas, por favor. Por favor, señor. ¿Tenéis dinero? Necesito comida. Tengo hambre. Solo unas monedas. Os lo ruego. Mi familia está enferma y se muere. ¿Por qué hace eso? No os quedéis, no puedo matarte con los ojos cerrados. Vaya, vaya. No deberías empezar peleas. ¿Crees que ya hemos perdido? ¿Puedo matarte con los ojos? Vaya, vaya. No puedo matarte ya. Ya dejarás de comer al viejo. Demasiado fácil. ¡Te cogeré! Estúpido. ¿No sabes que ya has perdido? No os quedéis atrás. ¿Crees que vas a dejarme atrás? ¡Veo! ¡Cogedle! ¡Cogedle! ¡Vuelve aquí! La preparación es la clave del éxito. No lo entendéis, señor. Soy pobre. Necesito... ¡Por Dios! ¡Así me mata! Presta mi atención, Altair.
Guillermo de Montferrat ha cambiado a muchos honrados mercaderes del barrio por hombres leales a su causa. Quiere quebrar la fe del pueblo en el rey Ricardo, cobrando a los ciudadanos precios desorbitados. Expulsa a esos mercaderes corruptos, busca sus puestos y destrúyelos. Necesito comida. Tengo hambre. Solo unas monedas, os lo ruego. No, no lo entendéis, señor. Soy pobre. Necesito el dinero. No, no os marchéis. Solo unas monedas, por favor. ¡Dios mío, un asesino! ¡Fuera de mi camino! ¡Voy a darte caza! ¡Te comeré! Si en una lucha eliges tu hoja oculta, podrás... Era absolutamente... Préstame atención, Altair. Guillermo de Montferrat ha cambiado a muchos honrados mercaderes del barrio por hombres leales a su causa. Quiere quebrar la fe del pueblo en el rey Ricardo, cobrando a los ciudadanos precios desorbitados. Expulsa a esos mercaderes corruptos, busca sus puestos y destrúyelos. Solo unas monedas, por favor. Solo unas pocas monedas, es todo lo que pido. Pero señor, necesito dinero. Soy pobre y estoy enferma y hambrienta. Os lo suplico, señor. Os lo suplico. Solo unas monedas, por favor. Pero, señor, necesito dinero. Soy pobre y estoy... Debería matarte a ti mismo. Sí, mira. ¿Qué está haciendo? Mira, ¿qué hace? Te aseguro que no encontrarás mejores artículos en ninguna parte. Voy a tu servicio. El maldito idiota debe de estar mal de la cabeza. Por favor. Solo unas pocas monedas. Es todo lo que pido. No pensarás hacerlo otra vez, ¿verdad? Mira, mira, ¿qué hace? Alguien debería pararle antes de que se haga daño. ¿Te ha llamado algo la atención? Tu presencia me irrita. Tú lo quieres, yo lo tengo. ¡No te escaparás de mí! ¡No le dejéis escapar! ¡Voy a darte caza! No te escapes.
de plus ici. Partons. Se acabó. Se ha esfumado. El plan de Guillermo sigue en pie. Vuelve cuando hayas terminado. Mi familia está enferma y se muere. Os sobra. ¿Te parece divertido? Vuelve a hacerlo y veremos quién es el que se ríe. Por favor, señor, ¿tenéis dinero? Ten cuidado. No has dado vida. Fuera de mi camino. Aguantad un pisoteo. Te voy a cortar la cabeza. ¡Muerte a los paganos! ¿Se supone que debes tener miedo? ¿Creen que puede con nosotros? Seguidle el ritmo. No. Vaya, vaya. No deberías empezar peleas, que no puedes ganar. ¡Destípala! Escaparse fácilmente. ¡Pagano! ¡Lo pagarás, claro! ¡Cogedle, cogedle! ¡Imbéciles, fuera de mi camino! ¡Pasad u os pisoteo! Muy bien. ¿Dónde está? ¡Tanto se cayó! ¡No! ¡Un asesino! ¡Detenerle! ¡No tienes escapatoria! ¡Ríndete! ¡Interrúptense! ¡No! ¡Escaparse fácilmente! Estás escondido, pero volverás a salir. Gracias por la ayuda, Altair. Parece una nadería lo que has hecho hoy, pero tiene gran importancia. Este documento te será útil cuando te enfrentes a Guillermo. ¿Qué extraño? No es necesario hacer esto. ¡Lo pagarás caro! Vaya, ¿ha visto dónde ha ido? ¡Detente, sangrar! ¡No te me vas a escapar! ¿Qué es lo? ¿Qué es? ¡Va hacia un callejón! ¡Me gusta en la cabeza! ¡Ha acabado! ¡Te veo! ¡Está ahí! ¡Trasé! ¡Tiene que estar cerca! ¿Qué puedo decir? Ha desaparecido. Aquí no está. Veamos en otra parte. ¿Qué le hace correr? ¿A dónde va ese botarate? ¡Hemos apartado el
apartado de Dios. Por eso él nos castiga. Parece que tiene prisa. Enviando hordas de guerreros infieles a nuestras puertas. Pero Dios es misericordioso y sabe perdonar nuestros errores pasados. Solo tenemos que pedírselo. Y yo os digo, arrepentíos. Hacer todo lo posible por colaborar con su justa causa. Cultivad vuestras tierras, ayudad a los heridos, rezad por quienes se sacrifican al servicio del... La paz sea contigo, hermano, a pesar de que se muestra esquiva conmigo. Aunque supongo que lo merezco. Fui vanidoso y ahora Guillermo ha enviado a sus arqueros contra mí. Me ocuparía de ellos, pero, en verdad, me falta tu maestría. ¿Estás dispuesto a buscarlos y matarlos? Podría darte algo a cambio, si aceptas el encargo. Pero ten cuidado y no dejes que te vean. Pero no lo conseguirá, porque nadie puede vencer al ejército del rey Ricardo, que goza de la gracia de Dios. ¡Aparta! Es solo cuestión de tiempo, amigos. Toda esta... ¡Apártate! ¡No os marchéis! ¡Solo unas monedas, por favor! ¡Porque así estaba escrito! ¡Sed fuertes, ciudadanos! ¡Permaneced en vuestra fe! ¡Aunque el sendero es largo y... ¡Detened! ¡La de Dios os contempla! ¡Es su mano la que guía a nuestros guerreros a la victoria! ¡Primero en Acre! Así que hay un asesino rondando por aquí. ¡Un asesino! Estás en un lugar donde no eres hombre muerto. ¿Qué ha pasado aquí? Solo unas pocas monedas, es todo lo que pido. Tengo cualquier cosa que podáis necesitar. ¡Dios! ¡Qué hablan!
¡Venid a ver todo lo que puedo ofreceros! ¡Todo lo que puedo! ¡Todo lo que puedo! ¡Solo unas monedas, por favor! ¡No os marchéis! ¡Solo unas monedas, por favor! ¿Tenéis dinero? Mater, necesito mater. Dinero. Soy pobre y estoy enfermo. Mater, lo sé. Apuesto por el feo. ¿Dinero? ¡Mira cómo se pegan esos campesinos! ¿Qué? ¿Más peleas? ¡Eso no va! ¿Necesitas algo? Esto es digno de compas. Los campesinos no saben luchar. ¿Terminado ya? ¡Escuchad, ciudadano! ¿Solo soy un anciano? No tengáis miedo. El temor y la duda son las armas del enemigo. ¿A dónde va ese botarate? ¿Tienes algo que decir? Ni el veneno destinado a sembrar las semillas de la confesión. Si sentís la tentación... Y Dios te dio los ojos para que no te mira por dónde vas. Si sois puros de corazón. ¿Por qué hace eso? Sed fuertes. Seguid firme. ¡Asesino! Sin nuestra ayuda. ¿Qué? ¿Quién ha hecho esto? Dímelo. Este es un lugar reservado. Hemos aplastado a los sarracenos. ¡Asesino! ¡Lo pagarás caro! ¡Voy a darte caza! ¡Necesito dinero! ¡Soy pobre! ¡No voy a entrar! ¡Y tal vez mi tiempo de vestra! ¡Nadie va a ayudarme!
infierno. Esto no lo olvidaré. Tendrá alguna razón para hacer eso. ¿Qué razón? Esas tonterías. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Me está comando! ¡Quiere matarlo! ¡Quiere matarme! No lo entendéis, señor. Soy pobre. Necesito el dinero. ¡Socorro! ¡Me está atacando! ¡Que alguien haga algo! Eres inteligente, sin duda. ¡Basta, por favor! ¡Me haces daño! ¿Alguien ayudarme? No te me acerques. ¡Aquí no destípala! ¡Te quedas!